Estamos comenzando el mes de septiembre y estamos de visita en Madrid con un amigo, con Emanuel Turmar. Hola, Emanuel. Hola, buenos días y bienvenido aquí en Madrid. Muchas gracias por la cordialidad de atender a Cosmo World hoy aquí. Vinimos a visitarte porque dentro de muy pocos días inicias la nueva temporada de tus Evening Fashion Networks. Y queremos que cuentes a nuestros internautas un poco cómo es la temática, la dinámica de estos networkings. Bueno, primeramente nosotros volvemos después de las vacaciones el martes que viene, el día 11. Está ahorita el horario es de diciembre, 19:30, y dentro de la temática que tenemos, bueno, son siempre temáticas de interés, ¿no? para el emprendedor de moda. Y entonces puedo resumir un poco lo que vamos a abordar: el tema de la internacionalización, la financiación, el tema legal y también el tema de la moda y la sostenibilidad dentro de este sector. Esta es una de las características que te diferencia del resto. No es esto un simple intercambio de tarjetas y un cóctel. Esto va mucho más allá. Contanos. Sí, nosotros la plataforma que nosotros damos de apoyo a los emprendedores es que puedan, aparte de venir al evento puntual que hacemos, pueden seguir con este mantenimiento que nosotros llamamos, es poder venir en un espacio que nosotros tenemos cada martes para poder presentar su empresa, lo que uno hace, necesita y lo que ofrece, ¿no? Y además para poder mantener este contacto con la persona que ha conocido este mismo día. Esto que en estos momentos empieza ahora aquí en Madrid, hay una proyección a nivel nacional. ¿Cómo vas a manejar un poco todo este tema? Nosotros lo que buscamos en las distintas ciudades que nosotros vamos a ir próximamente es un socio estratégico in situ, dentro de la ciudad, ¿no? Que nos pueda dar apoyo para que podamos entrar de la mejor manera y ofrecer esos servicios que nosotros pretendemos dar a los emprendedores. ¿Algunas de las ciudades que van a estar, que van a tocar? Sí, hay, después de Madrid tenemos previsto ir a Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Valladolid y algunos que otros que estamos esperando los contactos. Fashionistas, a prepararse en toda España porque el señor Emanuel Turmar nos va a llenar de fashion por todos los rincones españoles. ¿Cómo ves posicionada España con respecto a la moda? Gran pregunta esta, gran pregunta. Nosotros, bueno, nuestro target, entre comillas, de lo que podemos decir dentro de este sector, son las jóvenes promesas, los diseñadores emergentes. Y nosotros queremos que ellos entran directamente dentro de esta industria con un proyecto empresarial. No pensar con las subvenciones que el Estado les puede prestar, pero realmente tener un proyecto empresarial con todo el desarrollo. Es lo que queremos. Esto es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos atravesando un momento donde las subvenciones se están de alguna manera eliminando, están siendo más pequeñas, y ustedes están ofreciendo una plataforma de ayuda desde un lugar mucho más profesional. Sí, porque dentro de la red que estamos creando hay todos los perfiles, ¿no? que pueda interesar a un joven diseñador que quiera empezar, ¿no? Dentro de este sector. Y entonces, no solamente ir hacia las entidades para que le pueda facilitar las subvenciones, pero él mismo crear, tejer esta red de contacto para que cuando venga el momento pueda utilizarla. En los recursos, ¿no? Nosotros es lo que fomentamos. Bueno, realmente los trabajos, el Fashion Evening Network que genera la empresa de Manuel son muy completos, muy dinámicos. La gente participa mucho porque tiene la posibilidad también de hablar frente a una cámara, de darse a conocer de una manera muy natural y muy cercana, ¿no? Sobre todo hoy que los medios de comunicación
somos muchos, es mucho más diverso, es mucho más democrático el tema de la comunicación, y esto a la hora de dar a conocer a la gente novel, como tú decías, es mucho más a la mano que en otras épocas, ¿verdad? Sí, 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 claro. Es, hoy en día, bueno, lo que nosotros queremos también ofrecer a la gente que asista a nuestros encuentros es que se pueda presentar viniendo a esos encuentros ya teniendo los deberes hechos, y además poder presentar delante de un público y expresarse delante de una cámara, que a veces no es tan fácil. No, no. Y entonces por eso se tiene que venir desde casa ya con el trabajo hecho. Y entonces prima la imagen, la dialéctica y lo que uno hace en su trabajo. Bueno, Manuel, queremos agradecer tu tiempo, todo lo que nos has contado. CosmoWorld va a seguir y apoyar tu trabajo, tu networking. Así que nos resta decirte hasta pronto. Y desearte beaucoup de merde para el próximo evento, que es la próxima semana. ¿Okay? Muchas gracias y agradezco esta apoyo. Al contrario. Bueno, los invito a que sigamos siguiendo a Emanuel y a todo su trabajo. Seguramente que a través de la pantalla de CosmoWorld nos vamos a ir enterando cada vez más de cómo se desarrolla este networking. Gracias.